Oigan, pues vamos a hacer un video de apoyo a la comunidad. Me lo han estado pidiendo mucho. Y bueno, pues sé que en los últimos días, pues ha habido muchos seguidores nuevos. Gracias a Dios, gracias a todos ustedes. Pero pues la cuenta se disparó bastante. Llegaron más de 5.000 personas nuevas. Y bueno, pues decidí hacer uno de los videos que ya están publicados, pero pues obviamente ya quedaron perdidos. Los aceites para cocinar, porque me preguntan mucho, y con cuál aceite cocino y con cuál aceite cocino. Aquí tengo varias opciones. Aquí tengo ghee, que son de las primeras que recomiendo para cocinar. Ghee, mantequilla clarificada. Son dos opciones. Esta es de la marca Tu Tipo y esta es de la marca Earth Fitness. Pues ya la que tú quieras. Digo, lo ideal, ya sabes, orgánica y de vaquitas contentas. Pero pues si no tienes otra opción, estas dos ghee están bastante, bastante bien. Primera opción para cocinar, ghee. Segundo, aceite de coco. El aceite de coco, aquí tengo uno que es de la marca de estos cuates de HEB. El aceite de coco, revise que diga prensado en frío, sin refinar, de preferencia orgánico, porque si dice refinado o que sin olor, pues ya le quitaron lo bueno, vamos a decirlo así, que del aceite de coco. El único tema del aceite de coco es que le va a dejar el sabor a la comida a coco. Le va a dejar el sabor. Si haces unos huevos, pues te van a saber a coco. Obviamente es aceite de coco, pues compadre, no quieres que te sepa chabacano, güey. Entonces, aceite de coco, esta es una opción. La otra opción es el que vende Costco, que es uno de tapa naranja. Esa también es muy buena opción y por el tamaño y el costo me parece bastante bien. Aceites de aguacate. Aquí tengo tres marcas. Una es esta, Mevi Oil. A ver si mandan algo porque pues siempre les hago promoción. De hecho, en los planes siempre recomiendo este. Este de la marca de mi pueblo, que ya la botella pues ya está un poquito ahí medio, pues ya de tanto que lo anuncio, lo veo. También ahí les encargo. Y si te fijas en los ingredientes, te dice aceite de aguacate extra virgen 100% puro. Prensado en frío, que eso es bien importante. Lo mismo con Mevi Oil, prensado en frío. Y bueno, en los ingredientes te vas atrás y 100% aceite de aguacate extra virgen. Acá tengo otro que es este Cante y lo mismo, prensado en frío. La verdad, de estos tres, digo, hay muchas marcas, pero yo me voy a este. Te voy a decir por qué. Chinga, no lo quería hacer, pero pues todo sea por el apoyo a la comunidad, ¿verdad? Pues el aceite, pues ¿de qué color es el aguacate, compadre? Tú me vas a decir. Por favor, compartan este video. Quiero que este video se haga viral, güey. Quiero que se haga viral este video. Chécate, aquí tengo una servilleta. Digo, para no manchar aquí el escritorio. Pero mira el tono del aceite de aguacate de la marca de mi pueblo. Ay, a ver si no hago un desmadre aquí. Pero mira. No sé si lo ven, cómo se ve verde. Ahí está, yo creo que sí se ve. Y bueno, y si cae aquí en la mesa, pues bueno, lo usamos ahí para que se... Miren, miren el tono. Así es como debe ser el aceite de aguacate. Pues el aceite de aguacate es verde, mi rey. Ojo, si ves que dice aceite de aguacate y viene muy transparente, pues te están dando gato por liebre. Esta es muy buena acción, la de mi pueblo. Y ahí les encargo los de mi pueblo. Mándenme una cajita, canijos. Y bueno, Cante no, pues ya casi Cante no tiene, no le podríamos... Bueno, a lo mejor y si sí le podemos sacar algo. Pues vamos a hacer la prueba. Oye, no era el plan hacer pruebas, ¿eh? Pero bueno, ya son cosas que van saliendo en la... Y bueno, pues quiero que el video no dure tanto. A ver, vamos a ver este cómo está. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ahí va saliendo, ahí va saliendo. Es que este ya no tiene, no tiene menos. Pues mira. Y papá, mira. Es lo que te decía. Digo, esta botella también ya tiene mucho tiempo, o sea, tendrá unos 3 años aquí, o sea, entonces mira, y la mera verdad, este de mi pueblo es el aceite de aguacate más reciente que he comprado, entonces, pues también pudiera afectar, pero mira cómo está este color comparado con el otro más verde, entonces, pues yo me iría por ahí, muy bien. Y bueno, Mevi Oil, ay, pues Mevi Oil también tiene, a ver, vamos a agarrar otra servilleta, pues ya que le hicimos ahora sí que la prueba. Chéquenlos, o sea, también pues lean reviews, ¿verdad? Y todo esto, pero yo me iría por este de mi pueblo. Y este de mi pueblo sí sabe, o sea, tiene el toquecito de aguacate. Hay gente que no le gusta. A ver, vamos a ver este cómo está. Este es la botella también es un poquito más, pero ese de Cante tiene un chorro, o sea, ese tiene mucho tiempo. Vamos a ver, en la madre.
Ta, 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 ta. No, pues también está medio transparentoso. Pero también esta botella tiene. Digo, te voy a ser sincero, güey. Te mentiría si al paso de 3, 4 años, pues, supongo que ya se ranció y la chingada. Sí, no, no huele tan chido. Pero sí, te repito, esta botella tiene. Como mínimo tiene 2, 3 años. Y pues bueno, le pega el sol aquí directo en la oficina. Pero la verdad, yo me iría por el de mi pueblo. Bueno, aceites de oliva, ya por último. Igual, este es de Tula, Tamaulipas. Saludos a la raza de Tamaulipas. Tengo mucho paciente por allá. Es mexicano. Y si te fijas en los ingredientes, lo mismo. Prensado en frío, primera prensa en frío. Aquí está, primera prensa en frío. Esta es una buena opción. Este es el orgánico yo creo que lo que más vas a encontrar son opciones. Este es el orgánico de Walmart también. Esta botella tiene mucho, mucho tiempo aquí. O sea, pues yo creo que 1 año, 2 años quizá. Vamos a ver el tono. Pero pues ya sabes, tiene que ser un poquito. No, pues ya está un poquito transparentón, güey. Ya también se ve un poquito transparente. Ahí medio ligeramente amarillo, pero. Sí, no, ya no huele aceite de oliva esto, güey. O sea, quiero comentar, digo, es bueno, es primera prensa en frío, orgánico, pero tiene mucho tiempo aquí en el. Yo tengo una pequeña como mesita donde tengo estos aceites y se los muestro a la raza. Y influye mucho que le esté pegando el sol directo todo el tiempo, a pesar de que son frascos oscuros. Yo me iría por esas opciones. Y a ver, ya no se puede tapar, me equivoqué de tapa. Ah, sí, la del cante se la puse al medio hoy. Muy bien. Bueno, y por último tengo este aceite de oliva, que a diferencia de la mayoría de los sprays, ya sabes, de estas marcas del PAMI y del otro y de la marca del otro y del. Usan propelentes, usan derivados del petróleo, güey, para usarlos para que suelte el spray. Los usan también como conservadores. Este me gustó de la marca Vivo Olivo. De hecho, estos cuates sí me mandaron una cajita que les sigo agradeciendo. De hecho, todavía me queda uno, compadre. Mira, lo usé para no lo usado, está nuevo y este lo uso de ejemplo aquí en la consulta. Me gusta porque te vas y en verdad, ingredientes, aceite de oliva extra virgen, te dice que es prensado en frío y aquí te está diciendo sin químicos ni propelentes. O sea, en los ingredientes te vas aceite de oliva extra virgen y por ejemplo en el PAM y en todas estas madres de spray. Pues para empezar es canola, pero también PAM tiene aceite de oliva, aceite de coco, pero usan propelentes como el butano y el isobutano, usan gases. Pues no le quieres estar metiendo gas a tu huevo, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, ya saben, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva, ghee, mantequilla clarificada y bueno, también la mantequita de cerdo, que bueno, aquí no la tengo. Si usted va a comprar una manteca de cerdo, yo lo que le aconsejo es cómprela en la carnicería, de esas que caducan. O sea, no compre la del supermercado, porque pues, regularmente las del supermercado tienden a meterles también el TDHQ y el VHA y TVA y todas estas madres que usan como antioxidantes. Yo te diría que no lo consumieras. Si hay gente que dice que no pasa nada, bueno, pues ya queda. Bueno, ya hasta quedó brillosita la mesa. Está bien para que se humecte. Y yo te recomendaría que si vas a comprar manteca de cerdo, en verdad, mete manteca de cerdo, que sea manteca de cerdo de carnicería, que te diga, caduca en 20 días, en 30 días, serían las mejores opciones. Pues bueno, me quería hacer este apoyo a la comunidad de los aceites. Ya tú sabes, güey, si quieres seguir usando aceite de carro, canola, soya, girasol, maíz, pepitas. Ya es cada quien es libre de hacer lo que quiera. Yo estos son los aceites que recomiendo, son los que yo uso en mi casa. De hecho, todos estos frascos pues ya se acabaron y los traje aquí como muestras. Y bueno, pues si te gustó el video, pues ya sabes, comparte, déjame en tus comentarios como dicen los grandes y nos vemos en el siguiente. Saludos y dejen de consumir aceite de carro. Bye bye. Buena noche.